de las protestas que hubieron a partir del 7 de diciembre del año 2022 y, por supuesto, cuelga al gobierno usurpador actual, es decir, a Dina Boluarte y al primer ministro Otárola. Y les digo, lo cuelga porque le dicta lo que podría yo decir ya una sentencia condenatoria, porque una de sus conclusiones de este informe de las Naciones Unidas, que lleva el número 196, dice así: en los casos documentados, se refiere a las muertes infligidas por las Fuerzas Armadas y Policiales en Puno, por ejemplo, Juliaca y Ayacucho, las personas funcionarias, miren la terminología de esta diplomacia, ¿no? Las personas funcionarias, cuando debió decir los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, así debió decir, pero dice pues las personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley, hicieron uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, con armas de fuego, fuera de las circunstancias que serían permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida. Y luego agrega, contra manifestantes o transeúntes. Por eso es que les decía, esta conclusión de las Naciones Unidas a través del alto comisionado que está en el Perú, es prácticamente una sentencia, porque está hablando ya del uso de la fuerza letal para una privación arbitraria de la vida. En otros términos, para consumar asesinatos. En otros términos, para cometer crímenes de lesa humanidad. Por los mismos que está condenado Alberto Kenya Fujimori Fujimori. Don Pedro Castillo Terrones, en efecto, ha estado de cumpleaños el 19 de octubre del presente Muy año. buenos días, amables televidentes. Y este cumpleaños ha sido bastante celebrado. He visto muchas transmisiones en el mismo penal de Barbadillo. Hasta creo que la celebración ha sido en 2 días consecutivos. Muchos regalos, muchas tortas, como corresponde pues a un cumpleaños de Aló, una persona muy famosa. doctor, buenos días. Aló, Sí. bueno, ya estamos al aire, doctor. El pueblo, el departamento de Puno lo está viendo y lo están viendo también a nivel nacional. Doctor Guillermo Olivera, muy buenos días. Hermana Dalia, buenos días. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Doctor, sus primeras palabras para Puno, que le está escuchando, y a nivel nacional e internacional por este canal Antena 1. Doctor Olivera, buenos días. Muy buenos días, colega Julio Gómez, y felicito a la hora jurídica que transmite Antena 1 de Televisión de Puno, de cuya hora jurídica usted es un conductor tiempo A. Y también esta entrevista se está transmitiendo por la plataforma española o que se transmite desde España, Aymaras.com.
por el mundo, que dirige y conduce nuestra compatriota Dalia Rojas. Me había preguntado Dalia, off the record, ¿qué se puede decir de don Pedro Castillo Terrones? Y acababa de afirmar que ha estado de cumpleaños el día 19 del presente mes y año. Y la celebración ha sido en 2 días consecutivos, muchos regalos, muchas tortas, muchas danzas, en fin, como corresponde pues a un personaje famoso, ya célebre, como es don Pedro Castillo, por el hecho de haber sido presidente constitucional de la República. Desgraciadamente, con desventura puedo subrayar que también ha recibido por su cumpleaños una mala noticia. Ya no un regalo de cumpleaños, ya no una torta, sino un mensaje subliminal, nada menos que del alto comisionado de la ONU, de las Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, que tiene su oficina en Lima, Perú. Y este alto comisionado de las Naciones Unidas acaba de presentar un informe muy pormenorizado, precisamente con fecha 19 de octubre del presente año, en donde para nada se ocupa de los derechos humanos de don Pedro Castillo Terrones, y solo se ocupa de las protestas que hubieron a partir del 7 de diciembre del año 2022 y, por supuesto, cuelga al gobierno usurpador actual, es decir, a Dina Boluarte y al primer ministro Otárola. Y les digo, lo cuelga porque le dicta lo que podía yo decir ya una sentencia condenatoria, porque una de sus conclusiones de este informe de las Naciones Unidas, que lleva el número 196, dice así: en los casos documentados, se refiere a las muertes infligidas por las Fuerzas Armadas y Policiales en Puno, por ejemplo, Juliaca, Ayacucho, las personas funcionarias, miren la terminología de esta diplomacia, ¿no? Las personas funcionarias, cuando debió decir los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, así debió decir, pero dice pues las personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley, hicieron uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, con armas de fuego, fuera de las circunstancias que serían permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida. Y luego agrega, contra manifestantes o transeúntes. Por eso es que les decía, esta conclusión de las Naciones Unidas a través del alto comisionado que está en el Perú, es prácticamente una sentencia, porque está hablando ya del uso de la fuerza letal para una privación arbitraria de la vida. En otros términos, para consumar asesinatos. En otros términos, para cometer
crímenes de lesa humanidad, por los mismos que está condenado Alberto Kenya Fujimori Fujimori. Doctor. Dígame, doctor, colega Julio Gómez. Doctor, si me permite, en el contexto que usted acaba de explicarnos, de narrarnos, ojalá no me equivoque, pero yo percibo de que el mensaje, yo no lo veo tanto jurídicamente a quien de repente fue el expresidente o el presidente Pedro Castillo, sino a quienes estaban en ese momento o están aún ejerciendo el poder, a los que estaban y aún están ejerciendo el poder. En todo caso, quienes tendrían esas conclusiones, me parece, sin temor a equivocarme, me parece que están consolidadas para quienes han estado ostentando el poder en ese momento y quienes aún siguen ostentando el poder. Porque yo lo entiendo de esa manera, en la forma que lo ha leído el resumen, doctor. Sí, colega. De repente estoy equivocado. Sí, sí, colega Julio Gómez, parece que usted me entendió mal, porque en efecto estoy diciendo que esta conclusión de las Naciones Unidas es lapidaria contra el gobierno usurpador actual. Para nada me estoy refiriendo a don Pedro Castillo, no. Esta conclusión se refiere expresamente pues al gobierno actual, porque el informe es sobre las protestas producidas luego del 7 de diciembre. Recuerde que don Pedro Castillo Terrones, desde las 11:40 de la mañana de ese aciago día, no es más un presidente en funciones reales. Formalmente, a mi juicio, sigue siendo presidente constitucional de la República, no porque lo diga yo, sino porque lo eligieron 9 millones de peruanos el 6 de julio del año 2021. Y ese mandato no ha terminado. No termina porque se juramenta inconstitucionalmente su reemplazo. No termina porque se dicta un documento que se llama resolución del Congreso de vacancia. Esa no es una resolución de vacancia. Simplemente es un documento que prueba el asalto al poder, que prueba la delictuosidad de estos congresistas que tomaron ese acuerdo en un número ilegal. Recuerde de entrada, solo votaron 101 cuando de acuerdo al reglamento del Congreso debieron ser 104 votos. El Congreso de la República no adopta decisiones por el número de votos que quisiera. El Congreso de la República tiene que adoptar acuerdos por el número de votos que le establece el reglamento, reglamento que está dictado, aprobado por el Congreso por mandato de la Constitución Política en su artículo 94. El reglamento es el único que dice cuántos votos son necesarios para vacar. Y en las circunstancias de ese momento eran 104 votos, porque era un trámite totalmente farsesco, antojadizo, no reglamentario, sino inventado, digno colega Julio Gómez, por dos personas, por William Zapata, presidente del Congreso, y por quien la secundaba, una Moyano Campos, porque son los únicos dos que presentaron el proyecto de resolución de vacancia, entre comillas, y son los únicos dos que firman esa llamada resolución de vacancia, y de ese modo no termina un mandato que la voluntad popular había ungido el 6 de diciembre, del junio del año 2021. Algo me quería repreguntar, preciado colega Julio Gómez. Sí, doctor, gracias. Doctor, se puede, lamentablemente, en un tiempo a esta parte, parece que ellos son los que ejercen el poder absoluto, ¿no? Sin embargo, se olvidan que es un poder delegado por parte del pueblo. El pueblo no les ha enviado ahí para que puedan hacer lo que les da la gana.
Entonces ellos representan al pueblo. Y en ese entender, ¿qué opinión le merece las últimas noticias, doctor, sobre la decisión que ha tomado, sobre la última decisión que ha tomado en la Comisión de Constitución sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, doctor? Sí. ¿Qué opinión le merece? Sí. Mire, nuestra amiga Dalia Rojas me había invitado para esta entrevista y me comunicó que se iba a transmitir simultáneamente con la televisión puneña, Antena 1. ¿Estamos? Antena 1 TV, sí, claro que estamos, pero déjeme terminar, déjeme terminar. No voy a contestar un tema que no sea el que motiva la entrevista. La entrevista es para hablar sobre el habeas corpus y la detención que se infligió a don Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre. Por lo tanto, lo de la comisión del Congreso que acaba de aprobar lo que usted refiere no es motivo de esta entrevista, así que me dispensa no contestarla. Más bien entro en materia. Fíjese, habeas corpus y detención policial. Los que leemos algo de historia sabemos quién fue don Napoleón Bonaparte. Y también sabemos que él tuvo su Waterloo el 18 de junio del año 1815. Del mismo modo, apreciado colega Julio Gómez y amiga Dalia Rojas, don Pedro Castillo Terrones también tuvo su Waterloo. Waterloo es una ciudad belga, para los que me escuchan en Puno o en otros lugares del Perú. Y ese Waterloo de don Pedro Castillo Terrones se llama su detención policial del 7 de diciembre del año 2022 a cargo de un pelotón de policías. Pelotón de policías. Me refiero a un general, cuyo nombre se sabe con exactitud, a un coronel, también de nombre conocido, a un comandante, a un mayor y a otros más. Pero esa detención, que fue pues el acto material de aprehensión de un presidente en funciones en ese momento, aún no vacado, no solo es obra de este puñado de policías abusivos, sino es más bien infeliz tarea criminal de un cuatriunvirato malévolo. Cuatriunvirato malévolo. Recuerden que los triunviratos en Roma son conjunto de tres personas, pero aquí el cuatriunvirato también los romanos lo inventaron para referirse ya no solo a tres, sino a cuatro, y en este caso no me voy a referir a cuatro personas, sino a cuatro órganos. La debacle, el Waterloo de don Pedro Castillo Terrones, es tarea infame de otro puñado de congresistas que fueron adelantados en un acto material de detención por ese puñado de policías a los que me he referido y que luego han sido secundados por una fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, y por seis jueces supremos. Me refiero a Juan Carlos Checle y Soria, que es el juez supremo de investigación preparatoria, que dicta la detención preliminar judicial y otras prisiones preventivas. Y me refiero a los cinco jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente, la Corte Suprema, y que lidera César San Martín Castro. Este es el cuatriunvirato malévolo, porque actuaron en forma criminal.
si quiere de otro modo, actuaron en forma inconstitucional, ilegal, antirreglamentaria e iricua, por supuesto abusiva. De eso es que quisiera más bien, colega Julio Gómez, ocuparme con cierta extensión, siendo su programa La Hora Jurídica, quiero referirme al derecho y no a disquisiciones político-partidarias que no son mi tema. Perfecto, doctor. Perfecto. Le escuchamos, le seguimos escuchando entonces. La detención policial se produce el 7 de diciembre del año 2022, exactamente a la 1:42 de la tarde. Aquí tengo el acta de intervención policial, para los que, así se llama, acta de intervención policial. Cuando en lenguaje profano tenemos que decirle acta de detención. Y aquí dice la primera línea de esta acta, a las 13:42 aproximadamente. No, señor coronel Walter Ramos Gómez. Si usted dice a la 1:42 de la tarde, eso no es aproximadamente. Eso es con exactitud. Significa que usted ha visto su reloj en ese momento, por eso es que a su acta le está poniendo 1:42 de la tarde, con exactitud. Y con la misma exactitud, pero con un galimatías de marca mayor, usted, coronel Walter Ramos Gómez, está diciendo que lo detiene en flagrancia. Como veía, no es aproximadamente, ¿no? Es certeza para este coronel, en flagrancia. Y dice, en flagrancia del delito de rebelión, en flagrancia del delito de abuso de autoridad y en flagrancia de infracción a la Constitución Política del Perú. Es decir, delito 1, cometido por Pedro Castillo, delito 2, cometido por Pedro Castillo, infracción a la Constitución, que no es delito, pero también cometido por Pedro Castillo. Y este bendito coronel, miembro de la policía actual, señala que el delito de rebelión se encuentra previsto en el artículo 346 del Código Penal. Señala o tipifica, dicen los que tienen jerga jurídica, como yo, que el delito de abuso de autoridad se encuentra previsto en el artículo 376 del Código Penal y que la infracción a la Constitución cometida por don Pedro Castillo Disque se encuentra prevista en el artículo 46 de la Constitución Política. Apreciado colega don Julio Gómez, por primera vez en la hora jurídica de Puno que usted conduce, usted va a escuchar este término. O sea, se lo detiene por una triple flagrancia. Triple flagrancia. Flagrancia de rebelión, flagrancia de abuso de autoridad y flagrancia de infracción a la Constitución. ¿Sabrá, por favor, este coronel de la policía que suscribe esta acta de detención qué es flagrancia? ¿Sabrá que puede haber tres flagrancias a la vez, simultáneas? Flagrancia del delito de rebelión, flagrancia del delito de abuso de autoridad y flagrancia de otra ilicitud llamada infracción a la Constitución. ¿Cómo las vio este coronel suscriptor, captor? ¿Las ha visto? No, él no ha visto nada.
Este coronel en ese momento se encontraba miope, con lentes ahumados, porque él mismo está diciendo en esta acta de intervención policial o acta de detención de un presidente de la República que no lo detuvo porque a él le constaba la flagrancia. Lo detuvo porque minutos antes lo había llamado su jefe, el general Iván Lisetti Salazar, su jefe, lo había llamado y le había dispuesto que detenga al presidente Pedro Castillo. Le había dispuesto, es decir, le había ordenado, es decir, le había mandado, lo está diciendo así, por disposición. ¿Y por disposición de quién? La disposición tiene que ser de una persona en concreto, de una autoridad en concreto, de algún general en concreto, si le está llamando a un coronel. Y don Walter Ramos Gómez, el archicitado coronel de la policía, confiesa su ignorancia y dice: a mí no me consta la flagrancia, ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la triple flagrancia. Me lo han dictado así. Me imagino que lo escriba así. Porque quien está disponiendo esa detención es por orden superior. Lo voy a leer con toda claridad: disponiendo que por orden superior se intervenga, se detenga a Pedro Castillo. Disponiendo que por orden superior. Pero esta acta, colega don Julio Gómez, en ningún momento se refiere de quién proviene esa orden superior. En ningún momento identifica al que ha dictado esa orden. En ningún momento, como no lo identifica, no puede señalar su nombre. Por lo tanto, este coronel está confesando su ignorancia al decir: me llamó el general Lisetti disponiendo que por orden superior de Lisetti, no, de otros detrás de Lisetti. Y eso es pues un hecho, como ven, porque estoy leyendo el acta. Pero aquí viene el derecho, colega Julio Gómez, el derecho. La policía tiene facultades para detener a un presidente de la República. En las circunstancias leídas, no. La policía tiene en abstracto la facultad constitucional de detener sin mandato judicial a quien sorprenda en delito flagrante. Lo dice el artículo segundo de la Constitución Política. Artículo segundo. Que lo voy a leer porque ese es el derecho. El artículo segundo de nuestra llamada Carta Política, Carta Magna, dice así: nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez. No era este el caso. O sea, sí puede ser alguien detenido por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. En caso de flagrante delito. Como ven, si solo aplicamos esta norma jurídica constitucional a este texto de la detención policial infligida, ¿cómo es que este bendito, maledetto, dicen los italianos, ignorantito coronel policial puede decir que lo está deteniendo en flagrancia por infracción a la Constitución? Con eso está diciendo que no está arreglada a derecho esta actuación arbitraria, abusiva, delictiva
detención de un presidente de la República, porque la infracción a la Constitución no motiva la detención por nadie. La infracción a la Constitución ni siquiera puede ser motivo de detención porque la ordene un juez. Los jueces solo pueden ordenar, por lo que acabo de leer, la detención por delito. Por delito. No hay detenciones por la infracción a la Constitución. Ni siquiera la fiscal de la Nación tiene competencia alguna para detener a nadie ni procesar a nadie por infracción a la Constitución. Además, este artículo segundo leído, en ese mismo acápite, que lo voy a reiterar para que en la hora jurídica sus oyentes paren mientes al respecto, dice: y en todo caso, coronel, en el que a usted le dispusieron, en el que usted crea por decisión propia, en todo caso, el detenido, don Pedro Castillo Terrones, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente. En todo caso, el detenido Pedro Castillo Terrones debió ser puesto a disposición del juez, del juzgado, y no de la Fiscalía de la Nación. En cambio, en esta acta de detención policial o acta de intervención policial, dice así: es preciso se deja expresa constancia que en las instalaciones de la Región Policial de Lima se hicieron presentes la doctora Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación. De nuevo está confesando la inconstitucionalidad este coronel. No debió llamarse a la fiscal de la Nación, ni por teléfono, ni mediante oficio. Aquí lo hicieron mediante oficio. Oficio que este mismo coronel está señalando. Dice: a quienes se les comunicó mediante el oficio número 1483-2022, DIRNOS, DIRCEST, PNP, DIPSET, CERPRE, del 7 de diciembre, la detención del ciudadano José Pedro Castillo Terrones. No, señor, a un detenido en flagrancia y que sea presidente de la República, no se lo tiene que poner a disposición de la Fiscalía de la Nación, sino del juez, porque lo dice Guillermo Olivera Díaz, porque lo dice el doctor Julio Gómez de la Antena 1 de Puno. No, señor, porque lo dice la norma constitucional, que el detenido en flagrancia por la policía debe ser puesto a disposición del juzgado. Y esta norma, colega Julio Gómez, que es norma constitucional, no ha sido modificada en forma alguna por ninguna reforma constitucional. Por lo tanto, sigue vigente desde 1993 hasta hoy, 21 de octubre del año 2023. Y además, esta norma constitucional ha sido corroborada, si quieren, ha sido ratificada por la ley recuerden que todo no está en la memoria, por la ley 31.307. Ley 31.307 promulgada por el Congreso de la República, por el Congreso anterior, no por este actual, el 21 de julio del año 2021, en donde se aprueba el Código Procesal Constitucional, en donde en forma expresa se regula el proceso constitucional de habeas corpus. Y precisamente el habeas corpus tiene que ver con los derechos humanos y no con los derechos humanos que lo olvida este organismo de las Naciones Unidas que les acabo de leer. Los olvida,
no se ocupa del derecho humano del presidente de la República, sino de los derechos humanos de las víctimas, lo cual está muy bien, pero antes que las víctimas había un derecho humano de un defenestrado presidente de la República. Y este proceso de habeas corpus, en forma expresa, coronel Walter Ramos Gómez, usted tiene la obligación de saber el derecho y si no, de hacerse asustar porque lo saben. Tiene el numeral 33 en donde se refiere en forma expresa a los derechos protegidos por el habeas corpus. Habeas corpus que precisamente se encuentra a nivel de Tribunal Constitucional. Habeas corpus que se lo planteó por la Federación Nacional de Abogados del Perú, que perdió en primera instancia, perdió en segunda instancia, recurrió con recurso de agravio constitucional, que ha sido concedido y ahora se encuentra a nivel de Tribunal Constitucional, a cuya fase, llamémosle judicial, aunque no sea el Poder Judicial del Tribunal Constitucional, ya don Pedro Castillo Terrones se ha personado con un escrito que tiene 64 páginas, que lo acaba de presentar el 10 de octubre del presente año. Pero, colega Julio Gómez, yo no puedo decirle ni siquiera cómo ha sido proveído ese escrito, porque se presentó el 10, ahora estamos 21, y yo no tengo ni idea cuál será el proveído que ha merecido por el Tribunal Constitucional de este escrito de apersonamiento de don Pedro Castillo Terrones. Y no tengo esa información para darles, porque yo no soy abogado del caso. Yo no tengo ninguna posibilidad material de acceder a ese proceso de habeas corpus, es decir, a ese expediente. Me gustaría leerlo, claro. Me gustaría analizarlo, claro. Me gustaría evaluarlo, claro. Y me gustaría conversar con Pedro Castillo respecto de esa lectura que yo haya hecho de ese proceso constitucional que gira ahora en el Tribunal Constitucional, pero no lo puedo hacer porque don Pedro Castillo Terrones no me ha recibido, al contrario, me ha subrogado dos veces, ¿no? Entonces, la policía que se encontraba con un detenido el 7 de diciembre del año 2022 a la 1:42 de la tarde, ya lo tenía detenido y tenía que dar el paso que el derecho le permite. Les decía que esta ley citada, o Código Procesal Constitucional, tiene el artículo 33, en donde en forma expresa ratifica el texto constitucional leído, ratifica, y dice así, que el habeas corpus es procedente en relación a los siguientes derechos que integran la libertad individual. Sí, la libertad individual. Aquí no se habla de debido proceso, pero don Pedro Castillo Terrones, cuando se apersona al Tribunal Constitucional, habla del debido proceso. No, don Pedro, no se deje engañar otra vez y firme usted cosas que no entiende. Dice así el inciso 8 del artículo 33 de la ley 31.307 o Código Procesal Constitucional. El derecho a no ser detenido, sino por mandato escrito y motivado del juez, es decir, copia y pega del texto constitucional, como debe ser, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, tal como he leído en antes el artículo 2, inciso 24, parágrafo S de la Constitución Política. Las autoridades policiales tienen la facultad de detener a alguien por flagrante delito, no por infracción a la Constitución, coronelito. O si ha sido detenido, que es el caso, o si ha sido detenido, estoy leyendo la ley, a ser puesto a disposición del juzgado. A disposición del juzgado, dice la ley 31.307, y que lo ordena a la policía, y que es el mismo texto del
La carta política, artículo segundo, inciso 24, parágrafo F, se tiene que poner a disposición del juzgado. Entonces, ¿por qué diantre este coronel lo puso a disposición de la fiscalía? ¿Por qué le dirigió el oficio? ¿Por qué lo llamaron a la fiscalía que comparezca a la prefectura, al interior de la prefectura, para que lo entregara a don Pedro Castillo Terreros como lo realizó? Con eso estuvieron cometiendo un delito execrable de marca de mayor, siquiera de abuso de autoridad, y por supuesto un delito de organización criminal por el cuatriunvirato al que me he referido en antes. Y como si eso fuera poco, colega Julio Gómez, para su hora jurídica como primicia, este inciso 8 del artículo 33 de la ley leída se encuentra en forma más específica en el inciso 17 de este mismo artículo 33 del Código Procesal Constitucional, que es ley, y dice que los detenidos, si quiere, los que han presentado un habeas corpus, los que tienen la mala suerte de haber sufrido una detención arbitraria, ojo, en el momento de esa detención arbitraria tienen el derecho, coronel Ramos Gómez, inciso 17, el derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento, o de la detención de las personas a que se refiere el artículo 99 de la Constitución Política, coronel Ramos Gómez. Usted, con el detenido en sus manos, no podía ignorar que aún su detenido tiene el derecho a que se le respete el trámite correspondiente en el procedimiento que le corresponde. Y en la detención que usted está infligiendo, ojo, en la detención que él está propiciando, que él está llevando a cabo, que él está perpetrando, tal como cualquier otro delito, ¿no? O hecho punible. Y entonces, el procedimiento a que se refiere este inciso 17 lo está señalando en forma expresa de las personas a que se refiere el artículo 99 de la Constitución Política. Colega don Julio Gómez, en el artículo 99 de la Constitución Política se encuentra el procedimiento del antejuicio. Y el procedimiento del antejuicio se inicia por una denuncia constitucional que lo puede plantear la fiscal de la nación, ojo, denuncia constitucional, y no lo que ha hecho, la barbaridad que ha hecho. En lugar de denuncia constitucional, le pidió detención preliminar judicial de 7 días delictivamente. Y entonces, en este artículo 99 de la Constitución Política dice que después de esa denuncia constitucional, tramitada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con citación del denunciado, con citación de su defensa, esta subcomisión debe aprobar o no el delito imputado en esa denuncia constitucional, y solo después de eso corresponde a la comisión permanente de 30 congresistas acusar ante el pleno del Congreso de 130 congresistas al denunciado, en este caso a don Pedro Castillo Terrones. Y en ese pleno del Congreso tiene que estar el denunciado sentado, su defensa técnica al lado, produciendo la defensa correspondiente, originando el debate respectivo, y solo después de ese arduo debate el Congreso acuerda o no si hay o no lugar a formación de causa, y de haberla, se dicta la resolución acusatoria de contenido penal por el Congreso de la República.
Y eso se encuentra ya previsto en la última parte del artículo 100, es decir, del que sigue al 99, porque el 99 y 100 son la dupla de numerales constitucionales que prevén el trámite del antejuicio. El procedimiento a que se está refiriendo este inciso 17 del artículo 33 de la ley que aprueba el Código Procesal Constitucional. Sí, gracias. Entonces, cuando hay resolución acusatoria de contenido penal, un minuto final, este acuerdo del Congreso lo obliga a la fiscal de la Nación a proceder en la forma que el Congreso acordó. Y este acuerdo del Congreso lo obliga al juez supremo de investigación preparatoria a proceder en los estrictos términos que el Congreso aprobó. Por lo tanto, la policía no tiene ninguna facultad constitucional para hacer la tipificación triple que hizo, ni hablar de la flagrancia que hizo en forma expresa de los artículos del Código Penal infligidos, porque eso corresponde al acuerdo del Congreso y eso corresponde a la Fiscalía de la Nación para el acto que le corresponde. Y eso no se realiza ese día, como lo realizaron, pero esta policía lo puso a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía ese mismo día pidió detención preliminar y el siguiente día dictó el juez de investigación preparatoria la detención preliminar de 7 días de don Pedro Castillo Terrones. Y esto después es más delito que los delitos señalados en esta acta de intervención policial. Disculpe, colega, por haberme excedido. Encantado de escucharlo. Doctor, bastante claro su análisis. Creo que el público oyente entendido en tema legal, los colegas abogados que son hinchas de este programa, creo que lo han escuchado atentamente. Bueno, en el lenguaje común y corriente, yo quisiera pedirle, ya en estos minutitos, unos 5 minutos que nos faltan, quisiera pedirle en un lenguaje sencillo y claro, un mensaje a la población común y corriente que no es entendida en el derecho bajo esos términos jurídicos, sino un lenguaje claro y sencillo. Si ante un presidente de la República estos señores policías obraron de esta manera, ¿qué se puede esperar ante una población de a pie común y corriente? ¿No? Entonces yo quisiera pedirle una recomendación, una conclusión final, pero en los términos sencillos y no jurídicos a quienes nos están escuchando. Doctor, Sí, finalmente. así como don Pedro Castillo Terrones estuvo en este trance de detenido a cargo de estos policías, malhadados policías, y él en ese momento designó su defensor, y el defensor fue el que lo hizo firmar un conjunto de documentos ilegales para que eso mismo que le sucedió a Pedro Castillo Terrones no le suceda, le recomiendo a los aymaras, a los quechuas de Puno, que sean detenidos en supuesta flagrancia inmediatamente, inmediatamente se hagan asesorar por un abogado o defensor de verdad y no como el que tuvo don Pedro Castillo Terrones, porque ese defensor de verdad recién en el momento de la detención tiene el derecho de pedir todos los documentos policiales que le pretenden hacer firmar al detenido. Por ejemplo, que en ese momento el abogado de un detenido en flagrancia en Puno, o un puneño, quechua, aymara, como digo, o cualquier otro, al pedir esos documentos, vea qué calificación jurídica están haciendo estos policías, cómo están llevando a cabo esa detención en supuesta flagrancia, y que pidan que no intervenga el fiscal aún, porque este
artículo leído de la Constitución Política, artículo segundo, 24F, dice que el detenido en flagrancia debe ser puesto a disposición del juez. Pero malamente estos fiscales aplican el artículo 266 del Código Procesal Penal. El artículo 266 del Código Procesal Penal fue aprobado el año 2016. Allí recién se instituye que al detenido en flagrancia se lo pone a disposición del fiscal para que el fiscal pida la detención preliminar judicial hasta por 7 días. Pero señor, ese numeral del Código Procesal Penal es inaplicable aún, porque este artículo segundo de la Constitución Política dice que a un detenido en flagrancia se lo tiene que poner a disposición del juez, porque el juez es el que tiene que resolver la situación jurídica y no el fiscal, porque el fiscal no resuelve la situación jurídica, sino lo empapela más, como lo hizo don Pedro Castillo, que le requirió prisión preventiva judicial de 7 días a don Pedro Castillo Terrones, y al siguiente día el juez la infligió, pero siguiendo el procedimiento viciado, errado, y que esto se debe ventilar a nivel del Tribunal Constitucional si es que don Pedro Castillo Terrones cuenta con la defensa técnica que no sea la misma que tuvo el 7 de diciembre del año 2022. Gracias, colega, por su pregunta, y ojalá sea suficiente mi aclaración, mi respuesta. Muchas gracias, doctor Olivera. Para mí es un honor entrevistarlo en esta oportunidad. Y agradecer a la hermana Aymara por el mundo, por permitirnos esta entrevista. El pueblo del departamento de Puno y a nivel nacional ha sido usted escuchado, y esto también va a ser replicado posteriormente, colgado en la página de nuestro canal televisivo Antena 1. Entonces va usted a estar viéndolo las veces que quiera, y también van a seguir viéndolo quienes tengan acceso a este medio. Doctor, finalmente, agradecerle de todo corazón acá en la televisión El Tiempo es Oro. Le hemos dedicado la hora completa, tal y conforme con el respeto y cariño que se merece usted y nuestra hermana Aymara por el mundo. Muy agradecido. Sí. Sus palabras finales, doctor. Sí, don Julio. No quisiera solo que me agradezca en palabras. Quiero ese agradecimiento cuando usted me haga llegar inmediatamente el link de la hora jurídica de hoy, porque inmediatamente quiero ese link del vídeo, colgarlo en las dos cuentas Facebook que tengo y pedir que otras plataformas también lo publiciten, también lo difundan en forma expresa. Permítame decir que apelo al prestigiado comunicador Wilmer Domínguez Rema de Inti Noticias, que el link que le envíe Antena 1 de Televisión de Puno o el que yo le envíe, que ojalá lo replique, lo comente además en su famosa plataforma Inti Noticias. Y mi solidaridad de paso para Wilmer Domínguez, que se encuentra apenas salido del hospital y que se encuentra desgraciadamente con un cáncer pancreático, pero del que está saliendo a flote como debe ser. Siempre ha dicho Wilmer, de pie, porque los árboles mueren de pie. Y además, no quisiera solo que lo difunda este vídeo de la televisión puneña Antena 1 TV Puno, que conduce don Julio Gómez, Inti Noticias, sino también que lo haga Pavel Yávar González en su plataforma Yachayhuasi, y que también tenga la misma gentileza don Timoteo Cutipa, que medio se está torciendo, no sé para qué lado, en su plataforma 24 horas, y especialmente al compatriota que es graduado en diseño en Alemania, me refiero a Antonio Moleros, que él también haga una difusión especial de este vídeo de la televisión puneña,
con los agregados o diseño que él tiene a bien hacer con la fama que tiene en Alemania. Y lo mismo le pido a una compatriota que reside en Susa, al norte de Italia, pegadito en los Alpes a la frontera francesa, Mary Luz Cueva. Ella también es especialista en diseñar estos vídeos para que ojalá se difunda en su plataforma y en todas las que me escuchan en, por ejemplo, Equipa 3 TV, en Peruano Informado. Todas esas plataformas deben colgar este vídeo de la televisión puneña porque en forma de primicia estamos haciendo estas disquisiciones jurídicas respecto de esta detención policial. Y además de este agradecimiento que me envía el link, colega Julio Gómez, como único pago que usted me quisiera dar por esta entrevista, sea tributarme su amistad. Y que esta sea en Puno y que usted me invite a algún plato típico puneño cuando esté yo por esas alturas, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. Gracias, colega Julio Gómez. Muchas gracias, doctor. Agradecido de todo corazón. Bueno, hemos tenido la participación, le hemos dedicado la hora completa al doctor Olivera, Guillermo Olivera. Amables televidentes, gracias por permitirnos escuchar, transmitir esta aclaración jurídica, que obviamente era muy necesario, era absolutamente necesario, dado que hay muchos de nosotros que de repente no hemos tenido la oportunidad de hacer este análisis coherente, que hoy por hoy hemos tenido la suerte de que un jurista del nivel del doctor Guillermo Rivera nos los haya podido aclarar. Como un referente también para que la población común y corriente no sufra esta clase de atropellos. Nosotros, lamentablemente, los abogados no estamos pues en el momento que se dan los hechos. El momento que se dan los hechos no estamos. Y muchos hermanos ciudadanos son atropellados sus derechos. Y esa es la razón, el motivo, el objetivo de la existencia de este programa de la Hora Pública. Agradecer una vez más al doctor Guillermo Olivera, a la hermana Aymara por el mundo, un cariño inmenso, que Dios me lo bendiga. Presidente Constitucional de la República. Desgraciadamente, con desventura puedo subrayar que también ha recibido por su cumpleaños una mala noticia. Ya no un regalo de cumpleaños, ya no una torta, sino un mensaje subliminal, nada menos que del alto comisionado de la ONU, de las Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, que tiene su oficina en Lima, Perú. Y este alto comisionado de las Naciones Unidas acaba de presentar un informe muy pormenorizado, precisamente con fecha 19 de diciembre, perdón, 19 de octubre del presente año, en donde para nada se ocupa de los derechos humanos de don Pedro Castillo Terrones. Y solo se ocupa de las protestas que hubieron a partir del 7 de diciembre del año 2022 y, por supuesto, cuelga al gobierno usurpador actual, es decir, a Dina Boluarte y al primer ministro Otárola. Y les digo, lo cuelga porque le dicta lo que podía yo decir
ya una sentencia condenatoria, porque una de sus conclusiones de este informe de las Naciones Unidas, que lleva el número 196, dice así: en los casos documentados, se refiere a las muertes infligidas por las Fuerzas Armadas y Policiales en Puno, por ejemplo, Juliaca, Ayacucho, las personas funcionarias, miren la terminología de esta diplomacia, ¿no? Las personas funcionarias, cuando debió decir los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, así debió decir, pero dice pues las personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley, hicieron uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, con armas de fuego, fuera de las circunstancias que serían permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida. Y luego agrega, contra manifestantes o transeúntes. Por eso es que les decía, esta conclusión de las Naciones Unidas a través del alto comisionado que está en el Perú, es prácticamente una sentencia, porque está hablando ya del uso de la fuerza letal para una privación arbitraria de la vida. En otros términos, para consumar asesinatos. En otros términos, para cometer crímenes de lesa humanidad. Por los mismos que está condenado Alberto Kenya Fujimori Fujimori. Dígame, colega Julio Gómez. Doctor, si me permite, en el contexto que usted acaba de explicarnos, de narrarnos, ojalá no me equivoque, pero yo percibo de que el mensaje, yo no lo veo tanto jurídicamente a quien de repente fue el expresidente o el presidente Pedro Castillo, sino a quienes estaban en ese momento o están aún ejerciendo el poder, a los que estaban y aún están ejerciendo el poder. En todo caso, quienes tendrían esas conclusiones, me parece, sin temor a equivocarme, me parece que están consolidadas para quienes han estado ostentando el poder en ese momento y quienes aún siguen ostentando el poder. Porque yo lo entiendo de esa manera, en la forma que lo ha leído el resumen, doctor. Sí, Tal vez de colega. repente estoy Sí, equivocado. colega Julio Gómez. Parece que usted me entendió mal. Porque en efecto estoy diciendo que esta conclusión de las Naciones Unidas es lapidaria contra el gobierno usurpador actual. Para nada me estoy refiriendo a don Pedro Castillo, no. Esta Perfecto, conclusión perfecto. se refiere expresamente pues al gobierno actual, porque el informe es sobre las protestas producidas luego del 7 de diciembre. Recuerde que don Pedro Castillo Terrones, desde las 11 y 40 de la mañana de ese aciago día, no es más un presidente en funciones reales. Formalmente, a mi juicio, sigue siendo presidente constitucional de la República, no porque lo diga yo, sino porque lo eligieron 9 millones de peruanos el 6 de julio del año 2021. Y ese mandato no ha terminado. No termina porque se juramenta inconstitucionalmente su reemplazo. No termina porque se dicta un documento que se llama resolución del Congreso de vacancia. Esa no es una resolución de vacancia. Simplemente es un documento que prueba el asalto al poder, que prueba la delictuosidad de estos congresistas que tomaron ese acuerdo en un número ilegal.
Recuerde de entrada, solo votaron 101 cuando de acuerdo al reglamento del Congreso debieron ser 104 votos. El Congreso de la República no adopta decisiones por el número de votos que quisiera. El Congreso de la República tiene que adoptar acuerdos por el número de votos que le establece el reglamento, reglamento que está dictado, aprobado por el Congreso por mandato de la Constitución Política en su artículo 94. El reglamento es el único que dice cuántos votos son necesarios para vacar, y en las circunstancias de ese momento eran 104 votos, porque era un trámite totalmente farsesco, antojadizo, no reglamentario, sino inventado, digno colega Julio Gómez, por dos personas, por William Zapata, presidente del Congreso, y por quien la secundaba, una Moyano Campos, porque son los únicos dos que presentaron el proyecto de resolución de vacancia, entre comillas, y son los únicos dos que firman esa llamada resolución de vacancia, y de ese modo no termina un mandato que la voluntad popular había ungido el 6 de diciembre, del junio del año 2021. Algo me quería repreguntar, preciado colega Julio Gómez. Sí, doctor, gracias. Doctor, se puede, lamentablemente, en un tiempo a esta parte, parece que ellos son los que ejercen el poder absoluto, ¿no? Sin embargo, se olvidan que es un poder delegado por parte del pueblo. El pueblo no les ha enviado ahí para que puedan hacer lo que les da la gana. Entonces, ellos representan al pueblo. Y en ese entender, ¿qué opinión le merece las últimas noticias, doctor, sobre la decisión que ha tomado, sobre la última decisión que han tomado en la Comisión de Constitución sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, doctor? Sí. ¿Qué opinión le merece? Sí. Mire, nuestra amiga Dalia Rojas me había invitado para esta entrevista y me comunicó que se iba a transmitir simultáneamente con la televisión puneña, Antena 1. ¿Estamos? Antena 1 TV, sí, claro que estamos, pero déjeme terminar. No voy a contestar un tema que no sea el que motiva la entrevista. La entrevista es para hablar sobre el habeas corpus y la detención que se infligió a don Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre. Por lo tanto, lo de la comisión del Congreso que acaba de aprobar lo que usted refiere no es motivo de esta entrevista, así que me dispensa no contestarla. Más bien entro en materia. Fíjese, habeas corpus y detención policial. Los que leemos algo de historia sabemos quién fue don Napoleón Bonaparte. Y también sabemos que él tuvo su Waterloo el 18 de junio del año 1815. Del mismo modo, apreciado colega Julio Gómez y amiga Dalia Rojas, don Pedro Castillo Terrones también tuvo su Waterloo. Waterloo es una ciudad belga, para los que me escuchan en Puno o en otros lugares del Perú. Y ese Waterloo de don Pedro Castillo Terrones se llama su detención policial del 7 de diciembre del año 2022 a cargo de un pelotón de policías. Pelotón de policías. Me refiero a un general, cuyo nombre se sabe con exactitud, a un coronel, también de nombre conocido, a un comandante, a un mayor y a otros más. Pero esa detención, que fue pues el acto material de aprehensión de un presidente en funciones en ese momento, aún no vacado, no solo es obra
de este puñado de policías abusivos, sino es más bien infeliz tarea criminal de un cuatriunvirato malévolo. Cuatriunvirato malévolo. Recuerden que los triunviratos en Roma son conjunto de tres personas, pero aquí el cuatriunvirato también los romanos lo inventaron para referirse ya no solo a tres, sino a cuatro. Y en este caso, no me voy a referir a cuatro personas, sino a cuatro órganos. La debacle, el Waterloo de don Pedro Castillo Terrones, es tarea infame de otro puñado de congresistas que fueron adelantados en un acto material de detención por ese puñado de policías a los que me he referido y que luego han sido secundados por una fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, y por seis jueces supremos. Me refiero a Juan Carlos Chekley y Soria, que es el juez supremo de investigación preparatoria, que dicta la detención preliminar judicial y otras prisiones preventivas. Y me refiero a los cinco jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente, la Corte Suprema, y que lidera César San Martín Castro. Este es el cuatriunvirato malévolo, porque actuaron en forma criminal. Si quiere de otro modo, actuaron en forma inconstitucional, ilegal, antirreglamentaria e inicua, por supuesto abusiva. De eso es que quisiera más bien, colega Julio Gómez, ocuparme con cierta extensión, siendo su programa La Hora Jurídica. Quiero referirme al derecho y no a disquisiciones político-partidarias que no son mi tema. Perfecto, doctor. Perfecto. Le escuchamos, le seguimos escuchando entonces. La detención policial se produce el 7 de diciembre del año 2022, exactamente a la 1:42 de la tarde. Aquí tengo el acta de intervención policial, para los que, así se llama, acta de intervención policial. Cuando en lenguaje profano tenemos que decirle acta de detención. Y aquí dice la primera línea de esta acta. A las 13:42 aproximadamente, no señor coronel Walter Ramos Gómez, si usted dice a la 1:42 de la tarde, eso no es aproximadamente, eso es con exactitud. Significa que usted ha visto su reloj en ese momento, por eso es que a su acta le está poniendo 1:42 de la tarde. Con exactitud. Y con la misma exactitud, pero con un galimatías de marca mayor, usted, coronel Walter Ramos Gómez, está diciendo que lo detiene en flagrancia. Como veía, no es aproximadamente, ¿no? Es certeza. Para este coronel, en flagrancia. Y dice, en flagrancia del delito de rebelión, en flagrancia del delito de abuso de autoridad y en flagrancia de infracción a la Constitución Política del Perú. Es decir, delito 1 cometido por Pedro Castillo, delito 2 cometido por Pedro Castillo, infracción a la Constitución, que no es delito, pero también cometido por Pedro Castillo.
Y este bendito coronel, miembro de la policía actual, señala que el delito de rebelión se encuentra previsto en el artículo 346 del Código Penal. Señala o tipifica, dicen los que tienen jerga jurídica, como yo, que el delito de abuso de autoridad se encuentra previsto en el artículo 376 del Código Penal y que la infracción a la Constitución cometida por don Pedro Castillo Disque se encuentra prevista en el artículo 46 de la Constitución Política. Apreciado colega don Julio Gómez, por primera vez en la hora jurídica de Puno que usted conduce, usted va a escuchar este término. O sea, se lo detiene por una triple flagrancia. Triple flagrancia. Flagrancia de rebelión, flagrancia de abuso de autoridad y flagrancia de infracción a la Constitución. ¿Sabrá, por favor, este coronel de la policía que suscribe esta acta de detención qué es flagrancia? ¿Sabrá que puede haber tres flagrancias a la vez, simultáneas? Flagrancia del delito de rebelión, flagrancia del delito de abuso de autoridad y flagrancia de otra ilicitud llamada infracción a la Constitución. ¿Cómo las vio este coronel suscriptor, captor? ¿Las ha visto? No, él no ha visto nada. Este coronel en ese momento se encontraba miope, con lentes ahumados, porque él mismo está diciendo en esta acta de intervención policial o acta de detención de un presidente de la República que no lo detuvo porque a él le constaba la flagrancia. Lo detuvo porque minutos antes lo había llamado su jefe, el general Iván Lisetti Salazar, su jefe, lo había llamado y le había dispuesto que detenga al presidente Pedro Castillo. Le había dispuesto, es decir, le había ordenado, es decir, le había mandado, lo está diciendo así, por disposición. ¿Y por disposición de quién? La disposición tiene que ser de una persona en concreto, de una autoridad en concreto, de algún general en concreto, si le está llamando a un coronel. Y don Walter Ramos Gómez, el archicitado coronel de la policía, confiesa su ignorancia y dice: a mí no me consta la flagrancia, ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la triple flagrancia. Me lo han dictado así. Me imagino que lo escriba así. Porque quien está disponiendo esa detención es por orden superior. Lo voy a leer con toda claridad: disponiendo que por orden superior se intervenga, se detenga a Pedro Castillo. Disponiendo que por orden superior. Pero esta acta, colega don Julio Gómez, en ningún momento se refiere de quién proviene esa orden superior. En ningún momento identifica al que ha dictado esa orden. En ningún momento, como no lo identifica, no puede señalar su nombre. Por lo tanto, este coronel está confesando su ignorancia al decir: me llamó el general Lisetti disponiendo que por orden superior de Lisetti, no, de otros detrás de Lisetti. Y eso es pues un hecho, como ven, porque estoy leyendo el acta. Pero aquí viene el derecho, colega Julio Gómez, el derecho. La policía tiene facultades para detener a un presidente de la República. En las circunstancias leídas, no. La policía tiene en abstracto
la facultad constitucional de detener sin mandato judicial a quien sorprenda en delito flagrante. Lo dice el artículo segundo de la Constitución Política. Artículo segundo. Que lo voy a leer porque ese es el derecho. El artículo segundo de nuestra llamada Carta Política, Carta Magna, dice así: nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez. No era este el caso. O sea, sí puede ser alguien detenido por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. En caso de flagrante delito. Como ven, si solo aplicamos esta norma jurídica constitucional a este texto de la detención policial infligida, ¿cómo es que este bendito, maledetto, dicen los italianos, ignorantito coronel policial puede decir que lo está deteniendo en flagrancia por infracción a la Constitución? Con eso está diciendo que no está arreglada a derecho esta actuación arbitraria, abusiva, delictiva, detención de un presidente de la República, porque la infracción a la Constitución no motiva la detención por nadie. La infracción a la Constitución ni siquiera puede ser motivo de detención porque la ordene un juez. Los jueces solo pueden ordenar, por lo que acabo de leer, la detención por delito. No hay detenciones por la infracción a la Constitución. Ni siquiera la fiscal de la Nación tiene competencia alguna para detener a nadie ni procesar a nadie por infracción a la Constitución. Además, este artículo segundo leído, en ese mismo acápite, que lo voy a reiterar para que en la hora jurídica sus oyentes paren mientes al respecto, dice: y en todo caso, coronel, en todo caso, en todo, en el que a usted le dispusieron, en el que usted crea por decisión propia, en todo caso, el detenido, don Pedro Castillo Terrones, el detenido, debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente. En todo caso, el detenido Pedro Castillo Terrones debió ser puesto a disposición del juez, del juzgado, y no de la Fiscalía de la Nación. En cambio, en esta acta de detención policial o acta de intervención policial, dice así: es preciso se deja expresa constancia que en las instalaciones de la región policial de Lima se hicieron presentes la doctora Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación. De nuevo está confesando la inconstitucionalidad de este coronel. No debió llamarse a la fiscal de la Nación, ni por teléfono, ni mediante oficio. Aquí lo hicieron mediante oficio. Oficio que este mismo coronel está señalando. Dice: a quienes se les comunicó mediante el oficio número 1483-2022, DIRNOS, DIRCEST, PNP, DIPSEP, CERPRE, del 7 de diciembre, la detención del ciudadano José Pedro Castillo Terrones. No, señor, a un detenido en flagrancia y que sea presidente de la República, no se lo tiene que poner a disposición de la Fiscalía de la Nación, sino del juez, porque lo dice Guillermo Olivera Díaz, porque lo dice el doctor Julio Gómez
de la antena 1 de Puno? No, señor, porque lo dice la norma constitucional, que el detenido en flagrancia por la policía debe ser puesto a disposición del juzgado. Y esta norma, colega Julio Gómez, que es norma constitucional, no ha sido modificada en forma alguna por ninguna reforma constitucional. Por lo tanto, sigue vigente desde 1993 hasta hoy, 21 de octubre del año 2023. Y además, esta norma constitucional ha sido corroborada, si quieren, ha sido ratificada por la ley recuerden que todo no está en la memoria por la ley 31.307 ley 31.307 promulgada por el Congreso de la República, por el Congreso anterior, no por este actual, el 21 de julio del año 2021, en donde se aprueba el Código Procesal Constitucional, en donde en forma expresa se regula el proceso constitucional de habeas corpus. Y precisamente el habeas corpus tiene que ver con los derechos humanos y no con los derechos humanos que lo olvida este organismo de las Naciones Unidas que les acabo de leer. Los olvida. No se ocupa del derecho humano del presidente de la República, sino de los derechos humanos de las víctimas, lo cual está muy bien, pero antes que las víctimas había un derecho humano de un defenestrado presidente de la República. Y este proceso de habeas corpus, en forma expresa, coronel Walter Ramos Gómez, usted tiene la obligación de saber el derecho y si no, de hacerse asustar porque lo saben. Tiene el numeral 33 en donde se refiere en forma expresa a los derechos protegidos por el habeas corpus. Habeas corpus que precisamente se encuentra a nivel de Tribunal Constitucional. Habeas corpus que se lo planteó por la Federación Nacional de Abogados del Perú, que perdió en primera instancia, perdió en segunda instancia, recurrió con recurso de agravio constitucional, que ha sido concedido y ahora se encuentra a nivel de Tribunal Constitucional, a cuya fase, llamémosle judicial, aunque no sea el Poder Judicial del Tribunal Constitucional, ya don Pedro Castillo Terrones se ha puesto, se ha personado mejor, iba a decir se ha puesto derecho, mejor se ha personado, con un escrito que tiene 64 páginas, que lo acaba de presentar el 10 de octubre del presente año. Pero, colega Julio Gómez, yo no puedo decirle ni siquiera cómo ha sido proveído ese escrito, porque se presentó el 10, ahora estamos 21, y yo no tengo ni idea ¿cuál será el proveído que ha merecido por el Tribunal Constitucional de este escrito de apersonamiento de don Pedro Castillo Terrones? Y no tengo esa información para darles porque yo no soy abogado del caso. Yo no tengo ninguna posibilidad material de acceder a ese proceso de habeas corpus, es decir, a ese expediente. Me gustaría leerlo, claro. Me gustaría analizarlo, claro. Me gustaría evaluarlo, claro. Y me gustaría conversar con Pedro Castillo respecto de esa lectura que yo haya hecho de ese proceso constitucional que gira ahora en el Tribunal Constitucional, pero no lo puedo hacer porque don Pedro Castillo Terrones no me ha recibido, al contrario, me ha subrogado dos veces, ¿no? Entonces, la policía que se encontraba con un detenido el 7 de diciembre del año 2022 a la 1:42 de la tarde, ¿ya lo tenía detenido? Y tenía que dar el paso que el derecho le permite, les decía, que esta ley citada, o Código Procesal Constitucional, tiene el artículo 33, en donde en forma expresa, ratifica el texto constitucional leído, ratifica,
Y dice así que el habeas corpus es procedente en relación a los siguientes derechos que integran la libertad individual. Sí, la libertad individual. Aquí no se habla de debido proceso, pero don Pedro Castillo Terrones, cuando se apersona al Tribunal Constitucional, habla del debido proceso. No, don Pedro, no se deje engañar otra vez y firme usted cosas que no entiende. Dice así el inciso 8 del artículo 33 de la ley 31.307 o Código Procesal Constitucional. El derecho a no ser detenido, sino por mandato escrito y motivado del juez, es decir, copia y pega del texto constitucional, como debe ser, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, tal como he leído en antes el artículo 2, inciso 24, parágrafo S de la Constitución Política. Las autoridades policiales tienen la facultad de detener a alguien por flagrante delito, no por infracción a la Constitución, coronelito. O si ha sido detenido, que es el caso, o si ha sido detenido, estoy leyendo la ley, a ser puesto a disposición del juzgado. A disposición del juzgado, dice la ley 31.307, y que lo ordena a la policía, y que es el mismo texto de la Carta Política, artículo 2, inciso 24, parágrafo F, se tiene que poner a disposición del juzgado. Entonces, ¿por qué diantre este coronel lo puso a disposición de la fiscalía? ¿Por qué le dirigió el oficio? ¿Por qué lo llamaron a la fiscalía que comparezca a la prefectura, al interior de la prefectura, para que lo entregara a don Pedro Castillo Terrenos, como lo realizó? Con eso estuvieron cometiendo un delito execrable de marca de mayor, siquiera de abuso de autoridad, y por supuesto un delito de organización criminal por el cuatriunvirato al que me he referido en antes. Y como si eso fuera poco, colega Julio Gómez, para su hora jurídica como primicia, este inciso 8 del artículo 33 de la ley leída se encuentra en forma más específica en el inciso 17 de este mismo artículo 33 del Código Procesal Constitucional, que es ley, y dice que los detenidos, si quiere, los que han presentado un habeas corpus, los que tienen la mala suerte de haber sufrido una detención arbitraria, ojo, en el momento de esa detención arbitraria tienen el derecho, coronel Ramos Gómez, inciso 17, el derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento, cuando se trate del procedimiento o de la detención de las personas a que se refiere el artículo 99 de la Constitución Política, coronel Ramos Gómez. Usted, con el detenido en sus manos, no podía ignorar que aún su detenido tiene el derecho a que se le respete el trámite correspondiente en el procedimiento que le corresponde, y en la detención que usted está infligiendo, ojo, en la detención que él está propiciando, que él está llevando a cabo, que él está perpetrando, tal como